Bueno, pues es una enfermedad infecciosa, transmisible, causada por el virus de la inmunodeficiencia humana. Hoy por hoy podríamos decir que es un paciente crónico y como tal pues requiere mucha vigilancia, observación, seguimiento, consejo. Y el problema es que es un paciente que es hospitalodependiente, que sus cuidadores sanitarios, las enfermeras y los médicos están en el hospital. Somos pocos sanitarios los que atendemos este problema, esta patología, estos pacientes con esta patología. Bueno, yo creo que en muchísimo, porque como digo, es un paciente muy de hospital y muy adherido, a veces no al tratamiento, pero sí a su enfermera y a su médico, que normalmente se ven en el hospital de día, de la unidad de enfermedades infecciosas, a ser un paciente crónico, no se ven en primaria, se ven en hospital. Y sobre todo, pues eso, el seguimiento, las dudas, los consejos, el apoyo moral y emocional en muchas ocasiones, la aclaración de información, de datos, seguimiento de analíticas, la búsqueda del paciente para que a veces no se nos pierda porque no viene un tratamiento, no viene un seguimiento. Entonces, yo creo que somos mucho, mucho para un paciente VIH. Bueno, es una enfermedad que, como todos sabemos, apareció hace 40 años, como ahora, por ejemplo, el COVID, partimos de cero, entonces fue una carrera contrarreloj para en cuanto a la investigación, para poderla diagnosticar, tratar, conocer tratamientos efectivos, fue todo como muy, muy rápido y la información cambiaba mucho día a día. Y los tratamientos eran muy complejos y eso requirió que estuviera centralizado en muy pocos médicos pertenecientes a las unidades de enfermedades infecciosas, a internistas y a muy pocas enfermeras. De ahí no se ha salido, no se ha trasladado a médicos de primaria porque sigue siendo un paciente complejo y entonces se sigue viendo en hospitales. Eso quiere decir también que es menos accesible los recursos sanitarios a ese paciente porque tiene que trasladarse a hospitales, a su hospital de referencia y luego sin hablar de la estigmatización que sigue estando ahí. Entonces, hace falta más médicos y enfermeras en las unidades de enfermedades infecciosas, en los hospitales de día y que empiecen a asumir en primaria este paciente, pero ya digo que como sus tratamientos son complejos, se han normalizado, se han mejorado mucho, se han simplificado mucho, pero creo que será difícil que se vea en primaria. Pues es uno de los grandes problemas porque es un tratamiento crónico a largo plazo que ya no se puede quitar una vez que se inicia y si no conseguimos esa adherencia, pues el paciente será resistente a esas medicaciones, a esos medicamentos que le hemos dado, esos antirretrovirales, con lo cual puede reinfectarse él con otras cepas del VIH o bien transmitir a otras personas la infección que ya va a ser resistente a esos tratamientos, porque esa cepa de la que él se ha hecho resistente, al infectar a otros de ese virus resistente a esos antirretrovirales, pues tendremos tratamientos que no serán efectivos en ese nuevo paciente infectado. Es un gran problema. Bueno, yo creo que el gran problema que crea muchos otros problemas es la estigmatización todavía de la enfermedad. Entonces, y la autoexclusión por parte del paciente, la propia autoestigmatización de la enfermedad por parte del paciente, eso hace que, como decía antes, la accesibilidad al sistema sanitario, a los hospitales, es más complicada y entonces se tarde más en que ese paciente pues venga a vernos, porque no vaya a su médico de cabecera a decirle me pasa no sé qué, soy VIH. Entonces, si aparece alguna patología relacionada con el VIH, pues a lo mejor tarda más en venir al hospital a que le veamos y sobre todo va a tener menos apoyo social, menos apoyo familiar y laboral, porque esto también crea muchos problemas a nivel laboral, profesional, porque si no cuenta lo que le pasa, difícilmente pues le entenderán sus situaciones por las que pueda pasar a lo largo de la enfermedad sus compañeros de trabajo, sus amigos. Y entonces por parte de nosotros, las enfermeras, intentamos convencerle, empoderarlo para que pueda asumir su enfermedad y darla a conocer. Pero, por ejemplo, no quieren ni siquiera ir a su centro de salud a que le saquen sangre.
y muchos pacientes, no, por ejemplo en este hospital, no le corresponde este hospital, pero vienen porque no quieren ir al suyo para que no le reconozcan profesionales sanitarios, cuando está el secreto profesional por encima de todo y nadie diría nada, pero siguen teniendo mucho miedo a que les sean reconocidos como portadores de VIH o SIDA, y eso pues genera muchos problemas también a nivel de, sobre todo de apoyo, y que haya más transmisión también en la enfermedad. Entonces eso es una de las grandes cosas que tenemos que hacer las enfermeras especializadas en la atención a estos pacientes, pero como enfermeras en general, creo que la gran misión que tenemos desde nuestra profesión, que es la promoción de la salud y la generación de hábitos saludables, esto es lo que en España está por realizar. Y creo que si trabajamos desde los centros escolares, como enfermeras escolares en los centros educativos, podríamos actuar sobre todo en la prevención, ya no en el tratamiento de los pacientes VIH con SIDA, que eso, digamos, está bastante controlado, tenemos bastantes recursos, como decía, está todo muy centralizado en el hospital y ahí hay muchos avances, pero el gran problema es la prevención. Y la prevención, no hay recursos eficaces. Tengo la sensación de que a nivel interno tenemos mucha información, pero esa información no se traslada y esa preocupación no se traslada a la sociedad en general, porque no hay esa vía de continuidad que, por ejemplo, deberían ser los espacios sociales, los centros de salud, las enfermeras de centros de salud, las enfermeras de centros escolares, las enfermeras del trabajo, las enfermeras geriátricas. Todas estas enfermeras deberían hacer campañas, educación para la salud, para evitar la transmisión de la enfermedad. Bueno, es un deterioro progresivo, lento, del sistema inmunológico, que lo que hace es favorecer que aparezcan otro cuadro de infecciones oportunistas o enfermedades neoplásicas. Y lógicamente a nivel de salud mental, esa afectación o ese no contar a nadie qué me pasa, pues hace que tu carga mental sobre y emocional sobre esa enfermedad, sobre el afrontamiento de esa enfermedad, repercuta indudablemente en tu salud mental. Y sobre todo pues eso, ese afecto que necesitamos todos diariamente, ¿no? De familiares o de amigos, pues que esté dificultado porque vamos a tener problemas de relación, van a estar basados en un ocultamiento de algo, ¿no? Bueno, yo llevo 30 años como supervisora de la unidad de enfermedades infecciosas y conozco a muchos pacientes pues, que ahora tienen 50, 60 años arrastrando esta enfermedad. Estamos muy contentos de poderlos ver de vez en cuando por el hospital a realizarse sus controles y sus seguimientos. Y se nos han ido haciendo mayores muchos de ellos, ¿no? Y eso por un lado es una satisfacción, tratarlos como pacientes crónicos, pero también al ser ya mayores y el paciente VIH es más mayor, se hace más mayor biológicamente que cronológicamente, por toda la carga de enfermedad que arrastra, por su sistema inmunológico deteriorado, pues hace que aparezcan las enfermedades habituales de las personas mayores, ¿no? Pues el tema de la hipertensión, de la diabetes, de hipercolesterinemia, y entonces es un paciente que ahora, además de toda la patología que tenía y todos los riesgos que tenía antes, al haberse hecho mayor, también va a tener las patologías de una persona mayor que aparecen, ¿no? Y entonces se va a complicar su situación. Entonces, por eso hay que trabajar mucho en la prevención de todas estas patologías, en su dieta, sus hábitos saludables, y todo esto es enfermería pura y dura. Lo más importante es la detección precoz, que es lo que más se está trabajando para que las personas que tengan sospecha de ser infectado por VIH lo comuniquen lo antes posible para detectar enseguida la infección y poder iniciar lo antes posible ese tratamiento. Y de esa manera podrán vivir con un tratamiento que hoy por hoy se ha simplificado muchísimo y pueden vivir bastante cómodamente, ni hay esos efectos secundarios adversos que tenían antes las medicaciones, ni la complejidad del tratamiento. Entonces, su vida puede ser más fácil ahora que un paciente VIH de hace 20 años. Entonces, bueno, pues puede ser un paciente crónico con sus pastillas, sus seguimientos y vivir bastante una normalidad. Pero igual que cualquier otra persona, cuando se le diagnostica un cáncer o otro tipo de enfermedades, enseguida tiene el apoyo de su familia porque lo comenta, o de sus padres, de personas con la misma situación, pues aquí esa invisibilidad, esa estigmatización hace que no cuente con ese gran apoyo que es el que necesita una persona cuando tiene un problema de salud, de la gravedad de este caso.
tanto que se hablara de la igualdad, ¿no? Pues el problema del VIH es un problema de desigualdades, ¿no? Está afectando a muchas personas que empezó mal. El VIH empezó mal en el sentido que afectó, las primeras personas que afectó eran ya colectivos discriminados, como podían ser homosexuales hace 40 años o pacientes drogodependientes por vía parenteral. Y esos grupos de pacientes estigmatizados se añadió además el tener VIH, con lo cual ya fue una estigmatización triple, ¿no? Y quedó ahí como muy, esto a mí no me toca, esto es de otra gente, y eso se ha arrastrado, ¿no? Entonces, lo que no sabe la gente es que hoy por hoy las personas que se siguen infectando son hombres que realizan sexo con hombres, fundamentalmente, y el tema de desigualdades, personas que realizan prostitución, personas transgénero, personas sin recursos, personas con problemas de accesibilidad al sistema sanitario, y todo esto es desigualdad. Todo esto se tiene que trabajar en un centro educativo, en las escuelas, todo esto hay que hablarlo a los niños, hay que hablar de la gente se introduce en el área sexual, en las actividades sexuales a partir de los 13 años, eso es algo normal, natural, entonces hay que trabajarlo desde la salud. Ahora se critica mucho que se está manipulando la información de una manera política en los colegios, pero yo creo que si utilizaran a una enfermera, hubiera enfermeras escolares y sería una perspectiva de salud mental y física de las relaciones sexuales, y del empoderamiento de los niños cuando aparecen estos riesgos, podríamos evitar muchas cosas, y sobre todo las enfermedades de transmisión sexual, que están aumentando. El VIH está más o menos mantenido, no se ha eliminado, no tiene pinta de que se vaya a eliminar, pero es que siguen apareciendo enfermedades de transmisión sexual tipo sífilis, gonorrea, etcétera, en gente muy joven, de 20 años, chicos de 20 años. Y esto pues es muy triste, que una enfermedad que se puede evitar aparezca por falta de información, por falta de capacidad de ese niño, de ese adolescente en decir no, en tomar elementos de prevención, cuando estamos hablando de preservativos, por ejemplo, algo tan simple, ¿no? Entonces yo creo que esa educación no se haga en los colegios y se grabe a fuego ahí a los adolescentes, pues es un problema de salud pública gravísimo. Entonces defiendo de una manera muy intensa el que haya enfermeras escolares en los centros educativos, porque resolvería muchísimos problemas de salud de nuestra sociedad española. Como todos los días de algo, ¿no?, sirven para recordarnos un poco y llenar de mensajes la televisión y diferentes espacios no comunicativos, para recordar que eso está ahí y que no ha pasado, que sigue ahí, que hay personas sufriendo por este problema, en el que se emplean también muchos recursos económicos que no llegan a todos los sitios. África sigue siendo el país más devastado por esta enfermedad, por un problema de recursos económicos y de cultura, de educación. Entonces, pues que ese día un poco se nos revuelva un poco el estómago a todos y decir, que esto está aquí y vamos a recordarlo, pues desde luego viene bien, claro que sí. Está claro que por un lado se ha universalizado la asistencia sanitaria, se han aumentado los recursos, eso ha hecho un mejor control. Una de las cosas buenas que, entre comillas, trajo el SIDA a nuestro sistema sanitario universal es que trajo al paciente toxicómano al sistema, y entonces pudimos trabajar con este paciente, con este problema de toxicomanías que estaba haciendo que la transmisión de la enfermedad fuera terrorífica, ¿no? Entonces esta evolución del sistema de salud, que se ha ampliado a todos los espacios, ¿no?, y ha llegado a todas las personas, pues es muy, muy importante, ¿no? Por eso lo que estamos diciendo siempre, que tiene que ser universal, se tenga SIP, no se tenga SIP, porque la enfermedad no tiene una tarjeta, aparece, y si le afecta a uno, nos afecta a todos, ¿no? Entonces, esos 40 años en España, pues sí, pueden ser significativos en cuanto a mejoras y centrarnos en que la mejora del sistema sanitario, pero por otro lado no ha ido acompañado de esa promoción de la salud. Se ha adelantado mucho a nivel tecnológico, a nivel farmacológico, pero a nivel de promoción de la salud, que es lo más barato, no se ha adelantado nada. Yo empecé como enfermera asistencial hace ya 43 años y hace 31 tuve la oportunidad de presentarme a una plaza de supervisora
que en ese momento fue medicina interna, que hace 31 años enfermedades infecciosas no existía y el paciente VIH se empezó a ver en medicina interna, cuando un poco ya se centralizó y se conoció la enfermedad, se centralizó su atención en el servicio de medicina interna. Entonces fue casualidad que yo entrara de supervisora y que en ese momento fuese el boom de la infección VIH, los pacientes ingresados y toda la problemática que tuvo a su alrededor. Y en ese momento hubo un médico, el doctor Joaquín Portilla, que asumió la atención a todos estos pacientes, porque también hubo un rechazo generalizado por parte de los sanitarios, de miedo, de respeto, de susto, ¿no?, a la atención a estos pacientes. Eran muchos, pero se centraban en una unidad, y entonces este médico asumió ese tratamiento y me propuso propuso al hospital crear la unidad de enfermedades infecciosas y yo ser la supervisora de enfermedades infecciosas. Y para mí fue un reto profesional súper atractivo, maravilloso, y lo asumí, y la verdad que ha sido una lucha maravillosa por conseguir la mejora de los cuidados y la asistencia a estas personas. La unidad de enfermedades infecciosas de este hospital, igual que hubo algunos médicos que asumieron esta responsabilidad, hubo unas cuantas enfermeras y yo como supervisora que asumimos la mejora de estos pacientes. Era a nosotras a quienes morían los pacientes en nuestros brazos, éramos nosotras las enfermeras de auxiliares las que los lavábamos, los cogíamos, les dábamos todo el cariño del mundo, los abrazábamos, porque si ahora todavía está estigmatizado, imaginaros hace 30 años. Hace 30 años nadie quería ver a un paciente VIH y eran gente de 20 y pocos años. Era patético, trágico, súper triste. Y mi equipo de enfermeras y auxiliares durante todos estos años ha realizado una labor humanitaria, profesional, asistencial, magnífica, sin la cual de manera imposible se habrían conseguido los resultados que tenemos. Imposible. Hoy por hoy ya es un paciente que no se hospitaliza, que es ambulante, que viene a su hospital de día, donde sigue habiendo enfermeras, como hemos dicho antes, que trabajan su educación, su seguimiento, su observación, que los llaman, que los traen, venga, que tienes que tomarte esto, venga, que no sé qué. O sea, la parte de enfermería es fundamental, fundamental, porque la carga de la enfermedad no solamente es física, sino psicológica también, humana, y en eso la parte de enfermería es el 100%.